Hola amiguitas, les voy a compartir una puntada para esta esfera y vamos a empezar rayándola. Así. Hasta llenarla toda por completo. Bueno, pues ya quedó rayada toda completa. Ahora con un tono diferente del mismo rojo, vamos a ir haciendo petatillo. Miren, aquí ya adelanté, voy a hacer un petatillo de 4x4. Igual así nos vamos a ir hasta llenar todo. Bueno, pues ya quedó todo cuadriculado. Ahora con un hilo de otro tono vamos a ir agarrando. Miren, los tonos de rojo que se ven más claros los vamos a ir envolviendo así. Vamos a darle 3 o 4 vueltas, dependiendo de cómo estén. Aquí le voy a dar 4. Ya en la cuarta vuelta nos pasamos al que sigue. Así, miren. Así queda. Y ya de aquí nos vamos a pasar al segundo. Así. Aquí nos pasamos al tercero. Y así nos vamos a ir como en escalerita hasta llegar a la orilla. Bueno, ya llegamos a la otra orilla. Ahora le damos vuelta a nuestra labor y vamos a saltarnos 2 hileras. Miren, vamos a dejar esta y la que sigue y vamos a empezar a trabajar hasta la tercera. Igual vamos a ir haciendo lo mismo, envolviendo con 4 vueltas. Nos vamos a pasar al que sigue hasta llegar a arriba. Igual ya en la tercera vamos a dejar 2 como aquí y vamos a trabajar hasta el tercero. Bueno, pues ya quedó toda llena de un lado, así. Ahora nos vamos a ir hacia este lado. Miren, vamos a agarrar, por ejemplo, aquí este. Igual vamos a hacerle 4 o 5, son las vueltas que ustedes quieran. Así. Aquí nos vamos a pasar a este que ya está. Igual lo vamos a envolver también. Así. Y nos pasamos hacia abajo también. Así, aquí va a ir quedando cruzado. Igual aquí vamos a ir envolviendo este. Así. Y nos vamos a pasar hacia abajo. Igual aquí nos vamos a ir hacia abajo hasta que lleguemos a la orilla.
Bueno, pues ya llegamos a la orilla, ya terminé esta. Ahora vamos a empezar con otra. Igual vamos a dejar dos, así como aquí dejamos dos, aquí también vamos a dejar estos dos y nos vamos a ir hacia acá. Así, miren, aquí donde ya está hecho, si quieren pueden saltarlo o envolverlo una vez. Y ya se pasan al que sigue. Así, miren. Igual aquí envolvemos. Ya saben, cuatro o cinco, las veces que ustedes quieran. Y ya para pasarnos hacia acá. Y se van a ir formando unos rombitos. Bueno, pues otro avance. Aquí miren, ya se formaron los rombos. Ya vamos aquí. Igual vamos haciendo lo mismo, envolviéndolos hasta llegar abajo. Bueno, amigas, pues así quedó la puntada. Ojalá les agrade. Ya saben que les sirve para cualquier diseño. Y esta linda puntada me la pasó mi querida amiga Anthony Glez.